La misión de lealtad de Samara, ya podemos ir directamente a la trama principal. Ay, y bueno, voy a cortar hasta que estemos. A ver cuánta lealtad me dieron. Mierda, tengo toda la lealtad. Así que debería ir un poco por la rebeldía, pero no creo. Así que bueno, voy a cortar hasta la Normandía. Antes de ir a la Normandía, quiero zanjar un asunto pendiente. Ah, me gustaría, no saben cómo me gustaría decirle esto. Quitar las pasas. What do you think these people will do when they poisoning what now? This has nothing to do. Who's next? Turian. Answer the damn question. You want a piece of me? I'll leave your corpse for the fork. Mierda. Listo. Te jodió. Vale. Corto hasta estar en la Normandy. O seguimos, ya estamos en la Normandy. Quiero hablar con Samara ya para terminar esto. Warren haunted my drip for the first time in 400 years. 400 años. It is not a feeling I can describe. What will you do now that Warren? Assuming I survive your mission, I am a Justicar. Injustice still exists, and perhaps even other. You don't want to settle down. I did. I will fight it. When I die, it will not be in bed. You still control. I have chosen this path. Due in no small part. Mierda. Bueno, acá ya terminamos de hablar con... no. Ay, ¿qué pasa si le pongo hablemo? How are you? Perhaps we could speak later. Bueno, ya terminamos de hablar con ella. Y ahora vamos a ir directo a la misión principal. Directo de lleno, es la única misión que nos queda. Conseguir el módulo cegador. En la nave cegadora, Reaper, abandonada, que se encontró... En el informe lo vimos antes. Mucho encantada de conocerte, Shepard Bass Normandy. Ah, la puta madre, esto de Talis, claro. A ver qué me decís vos. Is there anything, no, anything else, madre. Good luck out there. Y bueno, vamos a ir ya de lleno a lo principal. Estuvimos bastantes partes, no sé cuántas partes serán. Como les dije, no tengo internet, así que no conozco bien. Ya estoy con esto, que estoy trabajando. Es más, ya voy a acabar terminando el juego ya hoy. Y bueno, les mando saludos a todos los que comentan. Muchas gracias a los amigos. No lo digo, no lo dije en ninguna de estas partes porque se siente raro grabar sabiendo que no sé cuándo lo voy a subir. Se siente bastante raro, bastante. Pero algún día lo voy a subir. Algún día, no sé cuándo. Acá está. Cegador a la de ti. Sabrecha. Ay, bueno, me cortaste que cargue. Bueno, seguimos. Esta misión, si es la misión que yo creo que es, va a ser muy, pero muy difícil. Así que creo que lo que me voy a llevar es creo que me voy a llevar a Samara. A Samara. Y a Miranda, creo. No estoy muy seguro de lo que voy a hacer. Sobrecarga de área. Sobrecarga. No, lo sobrecarga no. No es mucho, pero literalmente. Hay cosas. Ah, les digo la verdad, no sé, no sé. Atracción. No, ella también tiene atracción. Así que no. Bien, como no lo necesito. Samara, me voy a llevar a Samara. Y. Sobrecarga fuerte, qué habilidades tenés vos. Campo de lanzamiento, ella tiene la misma habilidad. Ay, escuché un ruido raro. A ver, espérenle, ven. Ay, bueno, gente, seguimos, tuve que hacer una pausa. Bueno, sí, vamos a elegir a Miranda por los poderes, no me acuerdo muy bien qué bichos salían, qué enemigos, pero una idea tengo. A ver, un punto nomás, qué mierda, y a saltar. Ataca biótico, no, sintético, objetivo y saqueado. Ah, pero no, si acá creo que no hay enemigos que recuperen a no ser los bocha, pero no creo que los bocha. Ay, que no tengo muy buena memoria de esta mierda. Te recuerdo un poquitito, o sea, lo básico de lo que hay. Los enemigos que me rompieron los huevos. What's your
is all the chop, Joker. Mierda. Doing my best. The wind's gusting to 500 kph. 500 kilómetros. There's a second ship alongside the Reaper. It's not transmitting any IFF. ¿Qué mierda? The radar paints its silhouette as gas. I guess we know why the science team stopped reporting in. Con razón, ya sabía que había inglés. What just happened? The Reaper's mass effect fields are still active. We just passed inside their envelope. Mierda. Mierda, miren el Reaper. Eye of the hurricane, huh? Uy, bueno, acá tenemos que... Sabemos que hay una navegueta al lado de la nave Reaper. This does not look like the work of Gale. No. Uy. Mira. Bueno, el informe nos había dicho que había uno... ¿Cómo es? No. Uno... ¡Ay! No me acuerdo cómo era. Una instalación de Cerbero. Acá creo que es. No, no. Disculpen la ignorancia, que en serio no me acuerdo. Al menos digo que no me acuerdo y no hablo, no digo cualquier mierda. O sea, yo si no me acuerdo, les digo, no me acuerdo y no digo cualquier estupidez. Ay, diciendo que es. Así, bueno, algunas veces lo habré hecho porque no quería ¿cómo decirlo? No quería como decir que no sabía porque iba a parecer un ignorante de mierda, pero ahora lo digo. Parece que soy un ignorante de mierda de ciertas cosas, o no ignorante, sino que no me acuerdo. Sí, son totalmente cosas distintas. Ay. Estoy la verdad bastante confundido porque no sé cuándo voy a subir todo esto. Ah, sí, son de Cerbero, por la ropa. Parece que sí, la insignia es de Cerbero. ¡Mierda! Ay, llegadores, adoctrinamiento. Ah, sí, el adoctrinamiento vendría a ser el control mental, que de a poco los van sucumbiendo ante el control mental hasta que terminan como la doctora Kenzo en DLC Arrival. Arrival, como se dice. Ah, por primera vez vamos a entrar en una nave Reaper. Eso también vale aclararlo. Creo que vamos a estar en una nave Reaper. Ay, en este juego por primera vez entramos en una nave Get y también en una nave Reaper. Mierda. Ay, estamos atrapados. Let's take down the barrier generators from in here. Any idea at the moment of activation, I detected a heat spike in what is likely the... Be advised, this core is also maintaining the Reaper's... So when we take the barriers down to escape, the record... Ay, ay, ay. ...means everyone dies. Yeah, got it. Conseguirá sacarnos de esto. Any helmsman can pull us off this thing before it reaches crush depth. It's you. We'll make a sweep for survivors and recover what... Aye, aye. Good hunting. Dale. Mierda, sí, acá está. Acá está la nave Reaper. Did the Geth do all this? Reaper o Geth? Ah, ya me... ¡Ah! Me trabé, ya no sé qué nave estoy. You're married. You've never mentioned that. Lady had anger management issues. When my brother got married, the best man tried to hit on her. She kicked him down the church steps. What? He's my wife. I must have told you this story. No, I know my wife. I remember that day was the only time I saw her wear stockings. Yeah. Mierda. Sí, estaban enlazando sus propios recuerdos entre sí. Sí, esto es una nave Reaper. Estaba confundido, no me acordaba si estaba la Gale y después venía la Reaper o... ¡Ay, no! ¡Esto era los enemigos que odio! ¡Qué malo me puse munición! Sí, me quedé sin aire por unos minutos. Acérquense, acérquense. Listo. Postdata, el rojo explota. Ay, no. ¡No! Uy, grité un poco fuerte. Esto ya es casi, ya.
Ay, miren qué horribles. Ay, mierda. Ay, que me voy a equipar esto. Y qué munición me pongo, esta también. This confirms it as Reaper tech. Ay, acaban de venir, si hay esto, porque hay. ¡Mierda! ¿Qué pasó? No sé quién tocó, ¿tocaron algo? Acércate. Ay, también la hería Miranda, creo. Ven acá. ¡Uy! ¡Buena! No sé quién la tiró. Ay, ya. Sí, ya sé quién la tiró porque no tengo la habilidad disponible. Jodete. Pumba Caracatunga. ¡Pumba Caracatunga! ¡No! ¡Pumba Caracatunga! ¡El rojo me va a explotar en la cara! A ver. Tengo que tener pensado bien qué voy a hacer. Ay, cagó. ¡Oh! ¡Miren cuánto viene! Me preocupan. Me preocupa mi culo. No el de ellos, obviamente. Ay, la escopeta, se me cambió la escopeta. La escopeta que tenía se cambió. ¿Por qué? Ah, cierto, cuando agarré la otra escopeta se me dio. Ha enviado, no sé si... Esta nunca la usé, no sé cómo es. Bueno, nos queda otra que probarla, ¿no? Ah. Sí, vengan más. Te voy a explotar. No. Y esta no tiene poder recargado. ¿Cómo van a venir? ¿Esta está? Voy a guardar. Cada parte que avance voy a guardar. Mierda. Ay, están cada vez peor. Ahí estamos viendo lo que vivieron en la nave. Ay. ¡Oh, la concha! ¿Qué fue ese ruido? Ah, disparo, cierto. Sí, pues. Bueno, Cerberus vivo, cosa que a mí me parece totalmente fusil de Cerberus. Fusil francotirador. No sé qué tal va a ser. Ah, no me lo equiparon. Ah, y ahora que quería equiparme no me lo equipan. Ay, me dio crédito. Ay, esta es la parte. Ay, acá me mataron un montón de veces. Acá sí que me mataron un montón de veces. Ay, 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 ay. Por eso les recomiendo moverse un poquitito por acá nomás. Un poquitito, acercarse un poquitito hasta que salga otro y retrocedan. Ni se les ocurra acercarse ahí. Yo sé por qué se los digo. Simplemente limítense a matar a los cascarones, las abominaciones que aparezcan en este radio. No más lejos. Y una vez que los maten a todos, guardan. Guardan y guardan. Y ahora es cuando vienen. Ah, no. No, ¿qué pasa? Esto no. Ay, sí, vienen más. Mierda. Vale. Pero, ¿por qué ese campo de lanzamiento y tira uno nomás? Esto es lo que no entiendo muy bien. No sé cómo funciona el poder. Campo de lanzamiento. Lánzalo enemigo por los aires, gracias por gente. Ahora que tira. Ah, ahí está. No sé usarlo muy bien el poder. Y ahora le recargan el doble de rápido los poderes. Lo cual es muy bueno. Y ahora sí guardo. Y ahora va a venir el... ¡Oh, Dios! El enemigo. El... ¡Ay! Ahora vamos a ver. Dale, salí. Sé que vas a salir por ahí, cabrón. Lo sé. Ahí está el puto vástago de mierda. ¡Ay! ¡Mátalo! El enemigo que tiene prioridad para mí de matarlo. ¡Ay, no! No, aléjense. No, aléjense de mí. Pero qué mierda, me van a matar. Me van a matar, chicos. No, ya no.